Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy vamos a seguir analizando clubes de la Liga Española, plantillas. Hoy vamos a analizar al Eibar, la Sociedad Deportiva Eibar. Y bueno, vamos un poco a introducir al equipo. Bueno, el estadio es el mítico Ipurúa en Eibar, 8.000 espectadores. Bueno, aquí pone estadio juvenil Umbe. La verdad es que no sé si son ese estadio juvenil o las instalaciones de entrenamiento, pero bueno, el estadio juvenil aquí pone que es Umbe en Eibar. Y bueno, vamos a ver un poco los récords que tiene. Bueno, el mayor traspaso fue Paulo Oliveira, que todavía está en el club, por 3,7 kilos. Paulo Oliveira del Sporting de Portugal. Y mayor cobro, pues no hay información del mayor cobro por traspaso. No tenemos información en Football Manager. Y bueno, el máximo goleador en liga es John Altuna, y el jugador con más partidos, Óscar Arteche. Y bueno, el jugador más joven en debutar fue Fernando Ansola en el 58, un récord ya que tiene bastantes años. Y el jugador más viejo en jugar con el Eibar, José Ignacio Garmendia, en el año 98, ante el Atlético de Madrid B. Bueno, y el goleador más joven en la historia ha sido Miguel Azcárate, en el 57, y el goleador más viejo ha sido Lucho Iturrino, en el año 99. Bueno, ya son récords ya bastante peculiares también. Y bueno, vamos a analizar la plantilla de este año del Eibar. Bueno, los porteros son Dimitrovic y Joel. El portero titular es Dimitrovic, es un portero serbio de Subotica, Serbia. Y bueno, empezó en Serbia y bueno, hasta en Inglaterra, pero jugó muy poco. Y bueno, lleva en España ya bastante tiempo, en el Alcorcón, lleva 3 años en el Eibar. Y bueno, en el Football Manager, pues bueno, no le ponen, no, le ponen bien en atributos como juego aéreo, distribución, paradas. Bueno, le ponen normalito a Marko Dimitrovic. Físicamente tampoco es que le ponga excesivamente bien, muy lento, mide 1,90, eso sí, es muy alto. Pero vamos, es un portero bastante normalito del juego, ¿eh? Dimitrovic, va muy bien por alto, eso sí, con buena distribución en el área. Pero bueno, poco más, Dimitrovic. Bueno, Joel en principio es el portero suplente, tiene 30 años, es un jugador de Arbo, de la cantera del Celta. Estuvo, bueno, lleva ya 3 años en el Eibar, estuvo cedido en el Valladolid. Y bueno, es un portero para mí bastante normal, bastante normalito. Bueno, tiene buenos atributos, buena valoración en paradas. Bueno, muy normalito el segundo portero del Eibar. Muy, muy normalito. Para mí flojo, Joel, pero bueno, para el segundo portero tampoco está mal. Y bueno, vamos a empezar con la línea defensiva. Vamos a empezar con Iván Ramis. Iván Ramis es un jugador de Sapobla, de la cantera del Mallorca. Estuvo en Inglaterra y bueno, lleva bastante tiempo ya en el Eibar. Lleva 5 años en el Eibar. Es un jugador ya veterano, tiene ya 35 años. Y bueno, es un jugador ya en sus últimos años. Físicamente la verdad es que lo ponen bastante mal físicamente. Buena valoración en fuerza, pero a nivel general bastante mal físicamente. Va muy bien por arriba, eso sí, mide 1,88, es muy alto. Bueno, es un jugador ya veterano, que va muy bien por alto, mucha veteranía, bien, bueno tácticamente. Bueno, Iván Ramis. ¿Qué más? Bueno, Esteban Burgos es un chaval argentino de 27 años, de Salta. Bueno, de Gimnasia, Talleres, Godoy Cruz. Bueno, estuvo en Alcorcón 2 años y lo fichó el Eibar. Es un jugador que está jugando bastante ahora. Mide 1,88, está bastante bien físicamente. Le ponen normal físicamente, pero bueno, no está mal. Le ponen bastante bien en juego aéreo. Bastante bien a este chico. Bastante poderoso en el juego aéreo. Y bueno, defensivamente tampoco es que tenga valoración defensiva muy alta, pero bueno, no está mal tampoco. Valoración de 14 en entradas y en marcaje. 20 es el máximo, acordaros. Y bueno, bastante flojo le ponen a Esteban Burgos en este juego. Para mí va demasiado flojo. Para mí un poco infravalorado este chico. Aunque sí que le ponen bien como juego aéreo. Esteban Burgos, argentino. Bueno, Paulo Oliveira es jugador portugués de Famalicão. Bueno, lleva ya 3 años, le ficharon en el Sporting Portugal, ha sido el fichaje más caro de la historia del Eibar, le ficharon del Sporting,
Portugal. Y bueno, ha sido una vez internacional. Y bueno, es un jugador que le empezó jugando, ahora no está jugando tanto. Mide un 87, es fuerte físicamente. Le ponen bastante bien físicamente. Le ponen bastante, bastante bien físicamente, en tanto físico como de velocidad. Y bueno, defensivamente le ponen bien. Tiene una valoración a nivel defensivo buena, buena, 14-15. Tácticamente es bueno. Bueno, técnicamente lo ponen desastroso aquí. Me parece que se han pasado un poco de. En la parte de técnica le ponen horrible a Paulo Oliveira. Bastante malo técnicamente. Pero bueno, le ponen defensivamente bastante bien y de juego aéreo, pues bueno, no le ponen mal en juego aéreo a Paulo Oliveira. ¿Qué más? Bueno, Roberto Correa, es un chaval de Badajoz, tiene 26 años, le ha fichado el Eibar del Cádiz. ¿De qué cantera es? Es del Rayo Vallecano. De Badajoz, pero cantera del Rayo. Y bueno, es un chaval de 27 años, es un lateral derecho. Puede jugar por izquierda, pero vamos, es lateral derecho. Bueno, le ponen bastante rápido. Bueno, le ponen bastante flojete a Roberto Correa, un lateral. Sobre todo le ponen bien en cuanto a velocidad, pero vamos, técnicamente no le ponen demasiado bien. Bueno, bastante flojo le ponen a Roberto Correa en esta edición de Football Manager. Bueno, más Anaitz Arbilla. Bueno, Anaitz, bueno, vamos a ver, jugador de Pamplona, de la cantera del Athletic, le trajo el Eibar del Español. Ya tiene 33 años, tiene 33, no, 32 años. Puede jugar por izquierda o por derecha, también de central, pero vamos, juega de lateral derecho. Y bueno, no le ponen excesivamente mal, le ponen bastante completo, pero a un nivel medio, un jugador de Football Manager de un nivel medio, bastante medio, tampoco. No destaca prácticamente casi nada en este Football Manager, ya es un jugador veterano también, pero bueno, tácticamente es bueno, mentalmente es bueno y bueno, defensivamente no está mal. Bueno, es un jugador completo, no está del todo mal Anaitz. Y bueno, Rafa Soares es un chaval portugués de Alpendorada, Portugal, de la cantera del Porto, está cedido por el Vitória de Guimarães. Y bueno, internacional sub-21, juega en el lateral izquierdo y bueno, le ponen bastante completo a este chico, a Rafa Soares. Físicamente, bueno, no le ponen excesivamente bien, pero bueno, le ponen bastante completo físicamente. Y bueno, técnicamente le ponen bastante bien, tiene una valoración media en técnica bastante alta, tiene atributos de técnica 14, pases 14, centros, le ponen bastante bien técnicamente a Rafa Soares para jugar en la banda izquierda. ¿Qué más? Bueno, José Ángel, en principio es el lateral izquierdo titular, tiene ya 29 años, es de Gijón, es de la cantera del Real Sporting de Gijón. Y bueno, es un chaval que físicamente va muy bien, es muy rápido, es fuerte, le ponen bastante bien físicamente. Y técnicamente también le ponen bastante bien técnicamente. Y bueno, es un lateral que le ponen de media bastante, bastante decente, José Ángel, Cote, le ponen bastante, bastante bien. Bueno, es un buen lateral izquierdo. ¿Qué más? Bueno, Pedro Vigas, que bueno, en principio es la pareja de centrales. Es la pareja de central últimamente con Burgos. Pues parece que últimamente está jugando bastante más. Y bueno, es un chaval de 29 años, Pedro Vigas, de Palma de Mallorca, de la cantera del Real Club Deportivo Mallorca. Bueno, un chaval de 1,80. Bien físicamente, le ponen bastante bien físicamente, muy completo también. Una valoración de defensiva buena, la verdad es que bastante buena, nivel de 14. Bastante bien por arriba le ponen a Pedro Vigas. Y técnicamente bueno, le ponen un poco flojo, técnicamente le ponen un poquito flojo. Pero bueno, es un buen central para un equipo como el Eibar, es un buen central Pedro Vigas. Bueno, ¿qué más? Y bueno, Álvaro Tejero, este chico creo que juega en el Madrid. Es un chaval de Madrid, sí, madrileño, de la cantera del Real Madrid. Estuvo en Albacete un año y le ha fichado el Eibar para jugar en el lateral derecho. Y bueno, es un chaval joven, tiene 23 años, es un jugador todavía con proyección. Bueno,
físicamente no le ponen excesivamente bien, pero es un chaval rápido. Tácticamente es muy bueno y mentalmente le ponen bastante bien, determinación bastante alta, colocación, bastante bien tácticamente y mentalmente. Y defensivamente también le ponen bastante bien a Laura Tejero, tiene una valoración media en defensa que está bien, está bastante bien, marcaje, entradas, técnicamente no le ponen excesivamente mal, tiene buena técnica para poner centros, bueno, le ponen bastante decente a Laura Tejero para jugar aquí en el lateral derecho. Y bueno, esta sería la defensa del. Este sería la defensa del Eibar. Y vamos a meternos con la línea de medio campo. Pape Diop. Bueno, es un chaval de Kaolack, Senegal. También es francés. Senegalés y francés. Y bueno, lleva muchos años en la Liga Española, ¿eh? Lo fichó el Eibar del Español. Es un jugador ya muy veterano para jugar aquí en el pivote defensivo. Como veis, aunque ya es bastante mayor, tiene 33, 34 años, todavía le ponen bastante fuerte físicamente, bastante poderoso físicamente. Tácticamente le ponen bastante bien y bueno, es un jugador, como veis aquí, valoración en juego de equipo, sacrificio, valentía, es un jugador de trabajo, de medio campo, sin duda. Lo refleja bastante bien el Football Manager, técnicamente no le ponen excesivamente bien, pero bueno, es un jugador que de mucho trabajo, de mucha... tácticamente muy bien, que aporta físico. Pape Diop, senegalés. ¿Quién más? Bueno, Gonzalo Escalante, argentino, de Bellavista, Argentina, también es italiano, de la cantera de Boca, lleva 5 años ya en el Eibar. Aquí pone que se va al Alacho y yo creo que lo ha fichado, está en el Alacho Escalante, pero vamos, estaba en la plantilla. Y bueno, es un jugador de medio campo que está bien, que está bastante bien. Está bastante bien de un jugador de medio campo, de más pivote defensivo que otra cosa, porque técnicamente tampoco le ponen bien, pero bueno, es un jugador que tiene bastante buenos atributos en pase, valoración buena en técnica, bueno, pero más pivote defensivo que otra cosa, tácticamente es bueno, Gonzalo Escalante. Bueno, Sergio Álvarez, es un jugador de Avilés, de la cantera del Sporting de toda la vida, lleva 2 años en el Eibar. En el Eibar, un jugador de medio campo, Sergio Álvarez, 1,83. Bueno, le ponen bastante recuperación física, 19. Pero bueno, en global, en físico, no es que le pongan demasiado bien. Pero bueno, no está tampoco mal. Sobre todo destaca por la táctica y los atributos mentales que tiene, que son bastante altos. Liderazgo, es un jugador con un liderazgo bastante alto. Determinación, juego en equipo, sacrificio. Es un jugador de medio campo bastante bueno. Y defensivamente y calidad técnica le ponen bien, más o menos bien. Y bueno, es un buen jugador de medio campo para equipos como el Alavés, es un buen jugador de medio campo, Sergio Álvarez. ¿Qué más? Bueno, Sebastián Cristóforo está cedido, este chico. Sebastián Cristóforo está cedido, es uruguayo. Es de Montevideo, Uruguay, es de Peñarol. Lo fichó el Eibar, bueno, estuvo en varios equipos, lo fichó el Eibar de... Está cedido por la Fiorentina, este chico ha dado muchas vueltas. Bueno, jugador de medio campo, pues bueno, lo mismo, ¿eh? Es un jugador pues normalito, le ponen bastante normal en el Football Manager, bien tácticamente y bueno, técnicamente le ponen un poco normalito, muy, muy normal, bueno, sobre todo es bueno defensivamente, ¿eh? Tampoco le ponen demasiado bien a Cristóforo para jugar en medio campo. Bueno, ¿qué más? Edu Expósito. También un chaval de medio campo, es de Barcelona, de la cantera del Depor. Lo ha traído este año el Eibar y como veis, bueno, es un jugador que ponen que es muy rápido. Físicamente le ponen un poco desastre, la verdad. Ha ido Expósito, aunque es muy joven, pero le ponen bastante desastre físicamente. Muy rápido, eso sí, muy rápido, pero físicamente muy mal. Y bueno, sobre todo destaca porque es muy técnico, ¿eh? Muy técnico, Edu Expósito, bastante calidad. Bueno, esto de talento 1 es un poco, puede ser un fallo esto, un jugador técnico, buenos pases, bueno, un jugador normalito de medio campo, es muy joven, Edu Expósito. Bueno, Pedro León, ya le conocemos, ya tiene unos años, es de Mula, bueno, de la cantera del Murcia, está en Madrid, Getafe, lleva bastantes años en el Eibar. Y bueno, ya le conocemos, jugador un extremo por la derecha, ya le conocemos a Pedro León, pues bueno, físicamente está ya un poco, le ponen bastante flojete en físico, bastante mal,
Pero bueno, como veis, le ponen técnicamente, le ponen escándalo, ¿eh? A Pedro León, atributos altísimos de técnica y de talento, visión. Bueno, un jugador con muchísima técnica y muchísima visión. Pone unos centros espectaculares, muy bien a balón parado, pero bueno, está ya en la recta final de su carrera, tiene 33 años para cumplir. Bueno, tiene 33, va a cumplir 34, ya está en la recta final de su carrera. Bueno, bueno, es un jugador con muchísimo talento. Pedro León, bueno, Fabián Orellana también, chileno, 33, 34 años, de Santiago de Chile. Bueno, toda la vida ha estado en el Celta, bueno, le fichó el Eibar del Valencia. Y bueno, ya conocemos también a Orellana, aunque está también en su recta final de su carrera, puede jugar en cualquier parte de la media punta. Para mí más de interior, porque ya es un poco un jugador ya mayor, yo prefiero que juegue por aquí. Pero vamos, le ponen bien físicamente a Fabián Orellana. Le ponen bastante rápido todavía, bastante rápido a Fabián Orellana. Muy técnico, bastante, una valoración bastante buena en técnica. Y bueno, es un buen jugador, en metros finales en ataque no le ponen excesivamente bien, pero es un jugador de mucha calidad para el último pase aquí en tres cuartos de campo, ¿eh? Orellana, le ponen bastante, bastante decente a Fabián Orellana. Bueno, ¿quién más? Pablo de Blasis, argentino, es de La Plata, de Gimnasia y La Plata, le fichó el Eibar del Mainz, de Alemania, a Pablo de Blasis, está jugando en Alemania, es un jugador ya de 32 años, Es un jugador puede jugar en cualquier parte, como veis, súper polivalente este chico. Puede jugar en cualquier parte de la media punta, también de interior. Incluso le ponen de que puede jugar alguna vez de lateral, pero vamos, es un jugador para jugar en la media punta, por la izquierda sobre todo. Y bueno, le ponen bastante bien a Pablo de Blasis. Le ponen muy bien, físicamente completo. Y como veis, bastante, bastante bien. Aquí en el gráfico de desarrollo le ponen bastante bien a este chico. Tácticamente es muy bueno y mentalmente es buenísimo. Fijaros en las valoraciones de mental, mucha determinación, mucho sacrificio, mucho talento, mucha valentía. Es un jugador, pues, la típica personalidad argentina. Y por arriba le ponen que va de escándalo, 17 en cabeceo, 1,64, es bastante bajo. Esto no me cuadra muy bien que vaya tan bien por arriba, pero bueno. Es un jugador que le ponen bastante bien para jugar por aquí por la banda izquierda, a Pablo de Blasis. ¿Qué más tenemos? Bueno, Takashi Inui, bastante conocido este chaval. Es de Omihachiman, de Japón. Bueno, lleva ya bastante tiempo en el Eibar. Puede jugar en cualquier parte de la media punta también. Es un chico de tres cuartos de campo, ya tiene 32 años. Bueno, un chaval, le ponen bastante bien también a Inui. Muy técnico, con mucha visión de juego, mucho talento. Rápido, aunque físicamente no es muy fuerte, pero bueno, le ponen muy rápido, con mucha visión de juego, muchísimo talento, un chaval muy muy técnico, le ponen bien técnicamente y con mucha visión al bueno de Takashi Inui. Bueno, Sergi Enrich, entraríamos ya prácticamente ya entraríamos en los delanteros. Bueno, Sergi Enrich, ya le conocemos todos a Sergi Enrich, de Citadela, de la cantera del Mallorca, ya muchos años en el Eibar, aunque no está jugando mucho últimamente, pero bueno, es un mítico de Eibar. Bueno, ya le conocemos a Sergi Enrich, 1,81, fuerte físicamente, rápido, mucha determinación, buenos desmarques, bueno, va bien por arriba, tiene mucho remate, le ponen bien, 9 millones, le ponen que cuesta 9 kilos, me parece bien, le ponen bastante bien, un delantero para jugar en el Eibar en el Football Manager, bastante bueno, puede dar mucho resultado este chico aquí, bueno, ya ha dado mucho resultado. Aunque no es muy goleador, no ha sido muy goleador en las últimas temporadas. Fijaros, 7 goles, 3, 11. Su mejor temporada fue hace 3 años con 11 goles. Pero bueno, es un buen delantero Sergi Enrich. ¿Qué más? Quique, 29 años. Quique, de Valladolid. ¿Cómo se llama? Quique González, Casín. Bueno, de Valladolid, de la cantera del Valladolid. Le fichó del Depor, el Eibar. Y bueno, es un jugador que puede jugar en cualquier parte de la media punta, también de delantero. Y pero vamos, sobre todo de media punta detrás de un 9. Y bueno, no le ponen mal excesivamente. Bueno, es un jugador que físicamente está bien, con mucha técnica y para finalizar sobre todo. Tiene buena valoración en los metros finales, en remate, desmarques. Bueno, le,
ponen bastante bien. Talento 15, bueno, es un buen jugador para los últimos metros, para jugar de media punta, no está mal. Para Leibar, Quique. Bueno, Charles, jugador brasileño ya, veterano, nació en Belém, es de la cantera del Santos. Pero vamos, lleva en España muchísimos años este chaval. Charles ya tiene 36 años, es mayor. Y bueno, está jugando en el Eibar, a pesar de su edad. Y bueno, le ponen con bastante técnica, un jugador con bastante técnica, bastante control. Y bueno, tácticamente le ponen ya un poco colocación bastante mal, le ponen ya un poco por su edad un poco mal, pero bueno, es un jugador que para plantilla todavía puede aportar algo, Charles. Y bueno, por último, Quique. Quique es un jugador de Cuenca, de la cantera del Murcia, lleva bastante tiempo ya en el Eibar, es su quinta temporada. Su quinta temporada en el Eibar, Quique, bueno, delantero que le ponen bastante bien a Quique, 20 y 30 años, le ponen bastante bien, completo físicamente, tiene buen remate, va bien por arriba, bueno, le ponen bastante decente a Quique, con mucho trabajo de equipo, mucho sacrificio, bueno, le ponen bien para jugar ahí arriba a Quique. Y bueno, esta sería la plantilla de Eibar. Para mí está dando un rendimiento bastante alto para la plantilla que tiene Eibar, ¿eh? Para mí, dando un rendimiento muy, muy alto el Eibar, pese a que para mí no tiene una de las mejores plantillas o la plantilla más fuerte, pero está dando por encima de sus posibilidades incluso el Eibar. Suele jugar así, con un 4-2-3-1. Suelo jugar con un 4-2-3-1 el Eibar, aunque bueno, a veces cambia un poco el dibujo, pero básicamente juega así, con Dimitrovic de portero, José Ángel, Vigas, Oliveira, Arrilla. Bueno, también puede jugar también a veces juega por Oliveira, Burgos, Vigas, Burgos de pareja de centrales, últimamente está jugando Vigas, Burgos, por la derecha Arrilla, aunque también se turna bastante con Tejero. Y bueno, en el medio de campo puede jugar también perfectamente Escalante Diop siempre suelen jugar. Y bueno, una línea de tres con Inoue, Quique, o también puede jugar Orellana por aquí con Pedro León. Y bueno, Enrich o Quique puede jugar tranquilamente. Bueno, suele jugar con este dibujo el Eibar. A veces también mete un delantero, juega con un 4-4-2, puede jugar así también. Suele jugar así también, a lo mejor con Quique y Enrich arriba. Bueno, no se suele salir del 4-2-3-1 o del 4-4-2 el Eibar. Y bueno, para mí un equipo que está rindiendo bien y que puede rendir si se sabe llevar, ¿eh? Es un equipo que en casa es fuerte. Y bueno, para mí le falta algo de calidad, le falta algo de talento más en el medio del campo. Le falta algo, pero es un equipo que está rindiendo muy bien, ¿eh? Es un equipo que también puede jugar por aquí Sergio Álvarez. Pero es un equipo que tiene buena defensa, es bueno defensivamente y está rindiendo por encima de lo que la gente puede llegar a pensar, ¿eh? O sea que bueno, pues nada, hasta aquí sería el análisis del Eibar. Espero que os haya gustado, si os ha gustado darle al like. Y bueno, no olvidéis suscribiros y comentar abajo lo que queráis para comentarlo entre todos si queréis, y para si queréis que veamos algo más en detalle.